Señoras, señores, así están los autos del Procar 2000, tomando contacto ya con la cinta asfáltica, 3.912 metros de extensión. El recorrido a este circuito número 9, el Autódromo Capitalino. Allí va la máquina de Julio Maneiro. A ver qué puede hacer el Villa Urquiza, que tuvo un fuerte despiste en el momento de la serie. Allí va la máquina de Luciano Fortunato, que va a ser el primer vehículo en tomar contacto con la grilla de partida. El hombre de Lobos, el equipo de SN Racing con el Opel K180, que intentará ir por el campeonato. Se puede definir un nuevo título aquí en esta jornada dominical en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para el Procar 2000. Llega allí Julio, llega Luciano, llega Fortunato, el piloto de Lobos. Allí viene la máquina de Julio Maneiro, que está regresando el de Villa Urquiza con el Opel K180 del Maxi Lucero Racing. También comenzando a negociar la bajada del tobogán. Allí va también la máquina que le corresponde a Hugo Espinosa, el de Lobos, con el 2500 del Viroquio Competición. También transitando la bajada del tobogán rumbo hacia la horquilla. Señoras, señores, alguno que va practicando largada, como el caso allí también, en este caso, de Jorge Mariano, que larga desde la posición número 15. Se está preparando absolutamente todo. Siguen arribando más máquinas a la recta principal. Se viene el momento de la barrada, se viene el momento de la aceleración plena. En un ratito nada más serán 12 los giros que van a tener que recorrer a este circuito número 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene el momento de la barrada, se viene el momento de la final. ¿Habrá campeón o no habrá campeón? Se tienen que dar una serie de resultados, pero parecería ser que todo va camino a que Luciano Fortunato hoy aquí en Buenos Aires grite campeón. Aguardaremos por esa posibilidad entonces para el piloto de Lobos, que quiere bajar un dígito. Ahí va Cristian Liendo, con el auto que en la pasada temporada coronara justamente a Gargaglione y Agüero. A Gargaglione y Agüero. El resto de los protagonistas llegando aquí a la zona de la recta principal. Luciano Fortunato largando desde la mejor posición después de haber ganado la serie más rápida. Hugo Espinosa por el sector externo en una gran carrera que ha hecho, una gran serie. Había partido desde la última fila, solamente media vuelta le bastó para alzarse con la victoria. Y las grandes preguntas, ¿no?, de cómo puede llegar a darse esta competencia que se pondrá en marcha en instantes nada más y que tiene muchísimo por recorrer, una carrera que recién está a punto de largarse y que encierra mucha, pero mucha expectativa en cada uno de sus protagonistas. Un tal Alan Copló, no sé si lo conoce. Lo conozco. Dice, saludo de Mar del Plata, dice el nene. Claro, mírelo. La pasa mal el nene. Atrevido. La pasa muy mal, allí está. Está trabajando allí con el otra parte del equipo Velosport, que está dividiendo fuerzas allí en este caso en Mar del Plata con el... con lo que es el ATV Series. El ATV Series, exactamente. A ver, allí está la grilla de partida de esta competencia. A ver si está acá. No la tenemos. Bueno, todavía no. Ya el departamento de prensa estará en un ratito con nosotros para darles a conocer cómo y de qué manera se larga la carrera. Allí están buscando lo que es una nueva vuelta, buscando lo que es la vuelta previa. Se viene el momento de la partida, se viene el momento de la largada. Allí está, vuelta previa en marcha y el señor Alejandro Coplo a través de la red de parlantes del autódromo, a través de la 104.7 en la frecuencia modulada, a través del canal de YouTube de Velosport, le da a conocer este ordenamiento de partida. Así se larga la final del Procar 2000. Luciano Fortunato y Hugo Espinosa, ganadores de las series respectivas, estarán partiendo en la primera fila. Juan Manuel Mitidieri y Nicolás Sibona lo harán en la segunda. Tomás Ciosi y Diego Gutiérrez en la tercera. Nicolás Alonso y Daniel Duriel en la cuarta. La quinta para Diego Leguizamón y Héctor Paularena. Patricio Rusconi y Cristian Liendo en la sexta. Adrián Ciosi y Rocha en la séptima, la octava para Mariano Jorge y Fabián Grucho. Julio Maneiro
y Emanuel Pico, una fila más atrás en la número 9. Marcelo Basic tendría que ser de la partida junto a Pedro Logarzo. En la fila siguiente, Guillermo Fortunato y Federico Santucci estarían cerrando el clasificador. Fíjate dónde larga Pedro Logarzo. Qué atrás, ¿sí? ¿No? Atención con lo que puede ser la gran recuperación del piloto de Lobos, que sin duda alguna se va a venir para adelante. Su coterráneo, Luciano Fortunato, estará en la pelea directa por el campeonato y para llevarse la carrera. Obviamente, como dicen en la cancha, hoy más futboleros que nunca. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Ahí está el auto de Mitidieri. Más atrás, Sibona. Allí llega Tomás Iossi, Diego Gutiérrez, Nicolás Alonso, Daniel Duré, todos los protagonistas transitando allí la zona del ingreso a los mixtos. Ahí está el auto número 33 de Hugo Espinosa, que está transitando por ese sector. Primerísimo plano para Luciano Fortunato, el hombre que hoy quiere sacar ese 2 gigante y también de las ventanillas para transformarse en el nuevo campeón de la especialidad. Así van los autos encarando la recta rumbo hacia la bajada del tobogán. Así va el auto de seguridad, va Fortunato, Espinosa. Ahí viene Mitidieri, el arras de la tercera ubicación detrás Nicolás Sibona. A ver qué sucede con Nico, a ver qué sucede con Sibona, que viene para hacer seguramente una carrera realmente interesante. Largando desde el cuarto lugar, ya demostró su potencial en la batería, en la serie clasificatoria. Está encarando ya la recta, viene para la zona de la última curva. Ahí está el auto de seguridad, aparece Fortunato, Espinosa, Mitidieri, Sibona. Ahí viene Ciosi, Gutiérrez, Alonso. Allí viene también la máquina de Duré. Pasa Leguizamón frente por detrás de la máquina de Paula Arena. Allí están los autos buscando el tránsito de la recta. Se viene el momento de acelerar, se viene el momento de la barrada aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene la final del Procar 2000. Se viene el momento de acelerar. ¿Habrá campeón o no habrá campeón? Seguramente en un ratito lo vamos a estar sabiendo. Después de 12 vueltas que se van a tener que recorrer a este circuito de 3.912 metros de extensión. Fortunato por el lado de adentro, el auto amarillo con vivos rojos que usted ve en el margen izquierdo de la pantalla. El auto totalmente naranja en el marco de, en el margen derecho, es el de Hugo Espinosa. Se va a alargar, se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha la competencia final del Procar 2000. Se viene el momento de la verdad, se vienen las 12 vueltas por delante. Ahí está la bandera verde que se muestra en el fondo del lote. Se va a alargar, todo listo, todo preparado, el pie derecho que hoy viene. Aumenta las pulsaciones, aumenta las revoluciones en el motor. Se viene el momento de acelerar aquí en Buenos Aires. Ahí está, se apaga el semáforo, se encienden las ilusiones, largaron. Se quedó parado Fortunato, se quedó patinando allí Luciano, se quedó patinando Fortunato. Está adelante Espinosa, Mitidieri que se mete segundo. Ahí viene Ciosi, Ciosi que viene por la parte de adentro, va Sibona por afuera, excelente partida, se metió tercero, ahí está Mariano Jorge también, tratando de ganar ubicaciones, comienzan a negociar ya la zona del curvón, la curva número uno, ya fue historia, encaran la recta ahora de la, del lago y está adelante Espinosa que por ahora manda en esta final, está segundo Ciosi, está tercero en la máquina de Luciano Fortunato, encarando la recta rumbo hacia el ingreso del mixto del 9. Una partida con novedades porque Luciano Fortunato no pudo largar bien y ahí perdió algunas posibilidades. Sibona afuera. Ahí Sibona afuera y Mitidieri también que se retrasa. También largó un poco complicado y cae a la mitad del pelotón. Una carrera absolutamente abierta en el amanecer con muchas novedades. Pasa Gutiérrez que está ubicado en el cuarto lugar. Allí lo viene haciendo Alonso también que viene por ahora. Dentro de las primeras ubicaciones pasaba Pedro Logarzo que intenta recuperar parte del terreno perdido. Gutiérrez que se va un cachito para afuera. Ahí de costado. Casi lo pierde. Se viene Cristian, se viene Liendo. Allí va ganando ubicaciones y ojo porque también se viene la máquina de Diego Leguizamón. Comienzan a buscar ya el tránsito de la bajada del tobogán. Aquí está el puntero, aquí está Hugo, aquí está Espinosa negociando la última curva. Dobla Ciosi, Fortunato. Allí viene
viene Leguizamón, va saliendo Gutiérrez, Alonso, Mitidieri, allí va la máquina Cristian Juan peleando con Adrián Ciosi, van ingresando en la recta principal Mariano, Juan o Cristian, allí pasan por línea de sentencia, cumpliendo la primera vuelta, primer giro de carrera, es Hugo, es Espinosa quien por ahora manda. Primera vuelta, Hugo Espinosa adelante, aprovechando todas las circunstancias de carrera, atacado por un Tomás Ciosi que ahora sí va por adentro y es el nuevo líder, lo deja segundo al piloto de Lobos, Fortunato tratando de recuperarse de la tercera colocación, Alonso en su pelea particular con Diego Gutiérrez y mientras tanto el Cochiliendo también se mete adelante. Ya están encarando la recta y Fortunato que tocó un poquito a la tierra, sí o sí adelante, es quien por ahora va dominando las acciones, este es Hugo, este es Espinosa, allí viene la máquina número 33, el piloto de Lobos con la 12.500, el piloto del equipo Viro que competición y liendo que se va un cachito para afuera, tocó la tierra, se pone de costado, se pasa y al trompo, trompo de Cristian, trompo de Liendo, mirá vos qué lástima, cuando venía haciendo una remontada espectacular, se fue el trompo y se viene Hugo, se viene Espinosa, lo voy a ir a buscar, nada más y nada menos que la máquina de Tomás Ciosi, hay lucha por la punta de la carrera, hay lucha, nada más y nada menos que por la primera colocación, ya están dejando atrás la curva del cajón, encaran la recta, a ver, lo voy a buscar Hugo, le sacó el auto de la trayectoria, va para adentro, no puede antes de la bajada del tobán, Ciosi manda. Ciosi manda por el momento. Trata de establecer diferencias que no son tales, porque no se puede escapar porque lo persigue. Mirá qué buena remontada de Logarzo cuando se va un poquitito ancho allí. Leguizamón, no le alcanza la pista, pero afortunadamente lo puede traer. Buena remontada, decía, de Logarzo, que ya se va metiendo en la mitad del pelotón. Se retrasa y trata de recuperarse Juan Mitidieri. Ahí está Jorge Mario también tratando de ganar ubicaciones. Pasan por línea de sentencia. Cumplen ya la segunda vuelta. Segundo giro de carrera. Aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Está ganando Tomás. Está ganando Ciosi. ¿Por cuánto le gana Hugo Espinosa que está segundo? Le gana por solamente 31 centésimas. Ay, de costado. Alonso. Trompo de Alonso. Ay, Ciosi. Ciosi que también se fue un cachito para afuera. Allí en la curva número uno. Mirá vos qué lástima. Volvió. Volvió Ciosi. Vuelve también Nico. Vuelve también Alonso. Pero se va retrasando muchísimo, estaba sexto y ahora que hay mucho en el clasificador. Un trompo en un lugar lejano al ingreso al curbón, Atención con esa situación. Récord de vuelta para Diego Gutiérrez, 1:37.039, un vueltón. Gira más rápido que la punta, está en la quinta colocación y comienza a achicar las diferencias, está a 3:87. Quiere superar a Diego Leguizamón, que es cuarto. Mira cómo lo trae Hugo, cómo lo trae Espinosa. A Tomás Ciosi pasa Fortunato, pasa Leguizamón. Este es Gutiérrez también, negociando ya la recta que lo va a depositar en la curva del cajón. Aquí está Ciosi también, negociando este sector. Pasa el auto correspondiente a la máquina de Grucho. También se venía Mineiro, Temitidieri. Ahí venía Logarzo. Están los punteros negociando ya la bajada del tobogán para buscar el tránsito de la última curva. Ahí se va Hugo. Se va Espinosa afuera, tocó la tierra a la bajada del tobogán, casi entra en trompo, lo sacó de esa incómoda situación. Jugadísimo, tratando de descontar esa diferencia, como para que no se le escape Ciosi también, Adrián en este caso, venía absolutamente jugado en el ingreso a la zona de la horquilla, todos pelean por algo, Alonso después del despiste vuelve a recomponer su línea de marcha, Tomás Ciosi adelante, 41 centésimas de diferencia con Hugo Espinosa. Está tercero Luciano Fortunato, 2:55 a 4:27. Diego Leguizamón en la cuarta colocación, quinto Diego Gutiérrez, sexto Adrián Ciosi. Logarzo a boxes sale, Logarzo a boxes, mirá vos qué lástima, se va Logarzo a la zona de boxes, una verdadera picardía en esta carrera, en esta competencia, y este es Hugo, y este es Espinosa, y aquí está Alonso negociando la curva número uno, encarando ya la zona de la recta opuesta, la recta del lago, mientras tanto allí se viene Leguizamón, y aquí está Espinosa, que lo va a ir a buscar nuevamente a Ciosi, están negociando el ingreso al mixto del circuito número 9, ahí pasa la máquina de Fortunato, este Leguizamón, y aquí está Gutiérrez, también encarando la recta, dejando atrás el ingreso al mixto del circuito número 9, mientras tanto el puntero ya dejó atrás la curva del Ombú, se va hacia el cajón y aquí van buscando el tránsito de la recta rumbo hacia la bajada del tobogán. Es ínfima la diferencia entre uno y otro cuando se queda Cristian, se queda Liendo, mirá vos qué lástima, se queda Cristian Liendo, le siguió de largo en el ingreso al mixto del 9. Venía complicado en ese sector, no lo podía llevar prácticamente al 12.500, por ese motivo ahora, después del trompo, debe hacer abandono de la competencia. Mientras tanto, Ciosi y Espinosa en una lucha aparte, en un mano a mano
que estaban separados por 41 centésimas en el paso anterior. La imagen ahí acompaña al auto número 16 de Patricio Rusconi. Grucho afuera. Grucho afuera, no lo puede tener en ese sector. Estuvo complicado todo el fin de semana. Y ahí está tratando de enderezar el rumbo. Así es, efectivamente. Cuando se queda también Duré, se queda Duré, va haciendo abandono de la carrera. Allí pasan por recta principal, pasa Mariano Jorge. Cuando se va Mitidieri a boxes Mitidieri. Mira vos qué lástima, se queda Juan, se queda Mitidieri. Va haciendo abandono de la carrera. Estamos recorriendo vuelta número 4. 4 vueltas de carrera a 8 del final. Aquí está Tomás, aquí está Siosi, se escapa, se escapa de Hugo, se escapa de Espinosa. Estamos atentos al tiempo de vuelta de uno y otro cuando ahí está la máquina de Fortunato peleando nada más y nada menos que con el auto de Nicolás Sabina, lo que es el undécimo lugar de la carrera. Comienzan a negociar ya el ingreso al mixto del 9, pasa Luciano, pasa Fortunato, ahí está Gutiérrez que sigue peleando con el auto de Leguizamón. Aquí está el puntero ya transitando la curva del Ombú, se va rumbo hacia la curva del Cajón. Rumbo a la curva del Cajón, ya están transitando por ese sector, ahí está haciéndolo Hugo Espinosa, tratando de escaparse. De escaparse, pero no puede hacerlo, no puede hacerlo Siosi, una carrera que está absolutamente abierta. El tercero está separado, es Luciano Fortunato que busca la posibilidad. Si gana Tomás Siosi, atención, que todavía no puede gritar campeón. Exactamente, ahí está la imagen de Espinosa que se va un cachito para afuera a la bajada del tobogán. Aquí viene Fortunato, aquí viene la máquina de Leguizamón. Este es Gutiérrez que por ahora y solo por ahora se mantiene quinto. Allí está Diego encarando ya la recta principal para buscar lo que es una nueva vuelta, para buscar ya el quinto giro. Estamos con 5 vueltas, 5 giros de carrera. Ahí está la máquina de Leguizamón cuando Siosi hace récord de vuelta. 1.36, 9.53, récord de vuelta para Tomás, recorre vuelta para Siosi, hay 1.04 de diferencia con respecto a Espinosa. 1.36.95, un récord realmente a esta altura que le da tranquilidad, aunque la diferencia es exigua. 1.04 con respecto a Espinosa, una carrera que está absolutamente abierta. Luciano Fortunato ahora empieza a mirar por el espejo y empieza a preocuparse por el acercamiento de Leguizamón, que a la vez mira por el espejo y lo tiene Hugo Gutiérrez en posibilidad de superación. Cuando se queda Federico Santucci, lamentablemente va rumbo hacia la zona de boxes haciendo abandono de la carrera, bloqueadísimo. Llegó allí Espinosa en el ingreso al mixto del circuito número 9, también lo hacía quien por ahora prevalece en el cuarto lugar, me refiero a Diego Leguizamón. Y aquí está Luciano, aquí está Fortunato, el primer plano para el hombre de Lobos, para el hombre del SN Racing con el Opel K180. Y aquí está la máquina de Gutiérrez, aquí está Diego, el de Canin, con el Fiat 125 modelo berlina del Guerrera Racing. Comienzan a buscar ya el tránsito de la recta, se vienen para la bajada del tobogán, señoras, señores, para buscar ya la vuelta número 6, para buscar el sexto giro de carrera, y de esta manera entraremos en el ecuador de la carrera, cuando allí venía también la máquina de Nicolás Sibona, el de Villamurquiza, que sigue un décimo en el clasificador general, que necesita recuperarse después del despiste en la primera parte de la carrera. Mientras tanto, ahí está la imagen del auto número 39 de Diego Leguizamón, que está en la cuarta colocación, alejándose progresivamente del ataque de Diego Gutiérrez. Lo achicó mucho Espinosa, se le vino y muchísimo Espinosa a Siosi. Atención, porque giró 6 décimas más rápido que el puntero. Esa diferencia quedará de 1.01, pasa a ser de 46 centésimas. Así y todo, el récord sigue siendo de Siosi en 1.36.953. Ahora giró por encima del minuto 37. La carrera se va poniendo en una zona de suspenso, porque Siosi en este parcial funciona mejor que Espinosa, pero en la zona trabada y en la zona de frenaje de la zona de la horquilla es donde mejor funciona el auto del piloto de Lobos. Señoras, señores, estamos recorriendo vuelta número 6, estamos en el ecuador de la carrera, van a ingresar en el mixto del 9, lo está haciendo ahí el puntero también Espinosa, que por ahora se mantiene en el segundo lugar, y delante de ellos viene el cordobés, viene Emanuel Pico, el de Río Cuarto, el de Córdoba, que por ahora viene ubicado 16º en el clasificador general. Allí se corrió bien y ya le restaron una vuelta a Pico. Mientras tanto, aquí está otra vez Espinosa, que va sobre la máquina de Siosi, dejaron atrás la curva del Cajón, encaran la recta ahora, se van a zambullir ya en la bajada del tobogán. Una lucha, una contienda espectacular la que estamos viviendo por la primera colocación. Toca un poquito la parte interna y se quedó Leguizamón. Mira vos qué lástima, se quedó Leguizamón, se quedó Diego, va haciendo abandono de la carrera. Mientras tanto, Hugo va Espinosa, lo va a ir a buscar nuevamente a la máquina de Tomás Siosi. Salió mejor armado a la recta principal, van a cerrar la vuelta número
número 6, ingresa en el giro número 7. Señoras, señores, estamos ya recorriendo la segunda mitad de la carrera, segunda mitad de esta competencia aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Momento de suspenso, lo va a ir a buscar, va Spinoza, va a tomar, va Siosi. Señoras, señores, carrera realmente espectacular para el infarto en Buenos Aires. Segunda mitad de la competencia. Y es un mano a mano entre Tomás Siosi y Hugo Espinoza. Ahora se reduce la diferencia a 32 centésimas, pero este parcial es muy favorable para el piloto de Pilar, para Tomás Siosi, con el Opel K180, el Dodge 1500 que lo sigue a sol y a sombra. Y aquí va, transitando la zona del curbón, donde mejor transita, como decíamos, el piloto de Pilar. Señor. Aguanta y aguanta Espinoza en la segunda colocación. Cuando se va retrasando, se va quedando lamentablemente la máquina de Mariano Jorge, va haciendo abandono de la carrera aquí en la zona de boxes. Fíjate la lucha por la punta de la carrera. Están negociando la zona del cambio de mano. En este caso la Viborita. Y va Hugo. Va Espinoza, va. Lo va a ir a buscar allí al hombre del equipo Guerrera Racing. Está Tomás, está adelante Siosi por ahora en la carrera. Pero se viene el hombre del Viroque Competición. Están tomando contacto ya con la recta que los va a depositar en la bajada del tobogán. Señoras, señores, es impresionante la carrera. Es un final realmente dramático aquí en el Autódromo Capitalino. Comienza la bajada del tobogán. Encaran la recta ahora. Vienen para la horquilla. Vuelve a buscar la vuelta número 8. 8 vueltas de carrera. Ahí está Espinoza. Le llenan los espejos retrovisores a Siosi. Y vuelve a salir mejor armado, pero no le alcanza. No le alcanza para meter el auto a la par en la recta principal. Vuelta número 8. 8 vueltas de carrera. Y la diferencia es de 78 centésimas a favor de Siosi. Ahora se vuelve a ampliar. En la vuelta anterior era de solamente 36 y ahora se viene ampliando. Llega a 78, 1.36, 9.53 sigue siendo el récord. Ahora giró en 1.37.51. El líder en 1.37.97 el escolta. Como te decía, hay sectores donde transita muy bien el auto de Siosi y hay sectores donde transita muy bien el auto del piloto de Lobos. Por ese motivo tenemos una carrera vibrante que se alarga y se achica en lo que tiene que ver con las diferencias. Estamos ¡ay! ¡Se quedó Espinoza! ¡Se quedó Espinoza, señores! ¡Se queda Espinoza, lamentablemente, en la carrera! Y allí van buscando el tránsito de la curva número 4. Ahí están, encarando lo que es el ingreso al mixto del circuito número 9. Y Siosi ahora es el líder, cómodo, con respecto a Luciano, con respecto a Fortunato, que está segundo. Está segundo Luciano, está segundo Fortunato. Se manda la zona de boxes, allí la máquina de Julio Maneiro. Señoras, señores, y ahora el campeonato se pone en rojo vivo. Se pone en rojo vivo porque es el mano a mano entre Siosi, que tiene que ganar y descontar, y Luciano Fortunato, que desde la segunda colocación y lejos, obviamente hace un gran negocio. Si no es en esta, será en la otra, pero sigue manteniendo una diferencia amplia. Le falta la tilde nomás. Exactamente. Le falta la tilde. Ahí están negociando la zona de la horquilla para tomar contacto con la recta principal para buscar vuelta número 9. Así pasa Tomás, pasa Siosi y ahora hay que jugar con la diferencia. Allí está top para Siosi. 5, 4, 3, 2, 1. Top para Luciano. Top para Fortunato. 7-0-9. La diferencia entre el puntero y el nuevo escolta Gutiérrez, que está tercero, a 11 segundos, punto 1. Aquí está la máquina, en este caso que le corresponde a Matías Grucho. Están encarando ya la recta principal para buscar un nuevo giro. Y aquí está Siosi encarando la recta del lago rumbo hacia el curbón de Ascari. Gol de Independiente, le gana a Boca Juniors en la Bombonera, lo tengo que decir, ¿vio? Mientras tanto, Tomás Siosi con la mayor diferencia de toda la carrera, 7-0-9 sobre Luciano Fortunato. 11-11 con respecto a Diego Gutiérrez. Tremendo el andar de Diego Gutiérrez, que hasta incluso en la primera parte había hecho el récord de vuelta y ahora está tercero después de haber largado en la mitad del pelotón. Repetilo porque no lo escuchó. Así está, encarando la zona del curbón. Van a buscar ya una nueva vuelta. Van a buscar un nuevo giro de carrera aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está Tomás. Ahí está Siosi, que va a ingresar a recorrer las últimas dos vueltas, los últimos dos giros de carrera. Siosi, que por ahora y solo por ahora va ganando. Y allí viene la máquina de Fortunato. Estamos atentos al reloj. Estamos atentos a lo que diga la diferencia. Está bajando el tobogán la máquina número 11, allí viene Tomás, allí viene Siosi con el Opel K180, el Guerrera Racing, frenando, doblando en la horquilla hacia la derecha, encara la recta principal, asoma el auto número 11 sobre la recta Juan Manuel Fangio. 3, 2, 1, top para Siosi. 5,
4, 3, 2, 1. Top para Fortunato. 7.48. Se escapa sí o sí. Se escapa. Diferencia ahora de 7.48. Una carrera muy a su pedir para el piloto de Pilar, que está haciendo lo que tiene que hacer. Para mantener las chances hay que ganar. Y por eso lo está haciendo hasta el momento con 10 vueltas cumplidas. Con 7.48 de diferencia sobre Luciano Fortunato, 12.60 sobre Diego Gutiérrez, el tercero. Adrián Ciossi con el 504 está en la cuarta colocación a 16.56. Un poco lejos todavía de la posibilidad de ir a buscar el podio y compartirlo ni más ni menos que con Tomás. Así es, pasan por recta principal, lo hace Nicolás de Cibona, que recién se pasó de largo en la zona de la horquilla y volvió por donde habitualmente entran los camiones y también las casillas rodantes. Cuando se va afuera lamentablemente en la bajada del tobogán Héctor Rusconi con el auto número 16, el piloto de Lobos. Aquí está el puntero, aquí está el líder de la carrera, aquí está Tomás, aquí está Ciossi encarando ya la recta rumbo hacia lo que es la bajada del tobogán para buscar lo que es la vuelta número 11 y de esta manera ingresar en el último giro. Se confirma lo que vos dijiste, estimado Coplo, ahí está, rumbo hacia la bajada del tobogán, vacío sin cara a la horquilla. Va para la última vuelta, en lo que será el penúltimo paso por la zona de la horquilla para este piloto de Pilar, este joven que está buscándole la vuelta para tratar de ir hacia adelante para pelear el campeonato. Y estamos con la información al instante. Al palo estamos. Tremendo, palo y palo. Y mientras tanto, la última vuelta superando un rezagado Tomás Ciossi, que busca la posibilidad de este triunfo que lo mantenga vivo en las chances por el campeonato. Allí está negociando la última, la curva número uno por última vez, porque ya está ingresado en la última vuelta, último giro de carrera, 3.912 metros finales para Tomás, para Ciossi, que allí va encarando la recta del lago, va a ingresar nada más y nada menos que en el curvón, allí en el Ascari, ahí está el auto número 11 que intenta mantener las esperanzas y las ilusiones, ¿por qué no?, de soñar con el campeonato. Ya va buscando el tránsito de la recta, va a ingresar en el mixto del circuito número 9 por última vez con casi 8 segundos de diferencia. Paciosi, tranquilo, paseando en el Autódromo Porteño. Uno de los últimos pasos ya por este sector, el último para ser más preciso, por la zona de los mixtos. Cambios descendentes, curva a la izquierda, allí modulando el acelerador para meterse en la curva del Umbú y luego en la del Cajón, encarar la zona de la recta por última vez. Lo espera solamente la bajada del tobogán y la curva de la horquilla para llevarse la victoria en esta nueva fecha del Procar 2000. Así está Tomás, así está Ciossi, para bajar el tobogán por última vez, dobla primero hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, para tomar contacto con la recta que lo va a depositar en la horquilla, la bandera cuadros que se eleva, será victoria para Tomás, será victoria para el de Pilar, allí está, asomando en la recta principal, el auto número 11, la bandera cuadros que se eleva, va a ganar Tomás, gana Ciossi en Buenos Aires, va a ganar, ganó. Ganó Tomás, ganó Ciossi, ganó Tomás Ciossi. La final aquí en Buenos Aires, pasa Luciano, pasa Fortunato, que finalmente fue segundo y tercero. Tercero, míralo vos a Adrián, míralo vos a Ciossi, que llegó al podio sobre la parte final, superando a Diego Gutiérrez en la horquilla. Señoras, señores, Tomás Ciossi se queda con la victoria y el campeonato se define en La Plata. Te lo dije, la posibilidad de Adrián Ciossi de ir a compartir el podio con Tomás. Están todavía arribando los autos en esta final que con 12 vueltas ganó Tomás Ciossi, el piloto de Pilar, 19 minutos 33 segundos, 967 centésimas. Todavía quedan algunos autos por ver la bandera cuadros. 11 segundos 05 lo separaron de Luciano Fortunato, el líder del campeonato. Un autazo de Ciossi. Tremendo. Un autazo el auto que tuvo Ciossi un hoy. Un andar muy sólido. Lo había demostrado en la serie, lo termina de demostrar en la final. Tercero quedó finalmente Adrián Ciossi, a 13 segundos 78. Qué festejo va a haber en el podio, ¿eh? Dos Ciossi juntos haciendo historia por primera vez para ellos. Cuarto Diego Gutiérrez. Fue quinto Fabián Grucho, de buen trabajo, después de algunos despistes. Sexto Nicolás Alonso. Séptimo Nicolás Cibona. Octavo Héctor Paularena, noveno Patricio Rusconi, que terminó con 11 giros. Ahí pasa Rusconi cumpliendo el giro número 12.
Y ya más atrás, ahí está el récord de vuelta para Tomás Ciossi, 1:36.953 en la pantalla. Usted acaba de ver hasta Patricio Rusconi y después Guillermo Fortunato. El total de clasificados, como se los había leído, después más atrás quedaron Julio Maneiro, Manuel Pico, Hugo Espinosa, Mariano Jorge, Leguizamón, Santucci, Miti Dieri, Liendo, Logarzo y Daniel Duré. Después Rocha y Basic, que no tienen vueltas. Ensordecedor. Sí. Llegaron los Ciossi. Si se tiene que romper, que se rompa ahora. Por ya eso. No importa. Llegaron los Ciossi, es un aviso. Llegaron los Ciossi a la zona del 1, 2 y 3 respectivamente. A ver si me lo puede mostrar, señor director. La llegada, ahí están. El festejo. El abrazo. Ahí está, mirá qué abrazo. Lo esperaban. Sí, sí. Y en la última vuelta, Adrián se mete en la horquilla. Se mete en el tercer lugar. Soñado, Soñado fin de semana. Mirá. Ahí está, festejen, se lo merecen. Se lo merecen por tanto esfuerzo. Parecen dos chicos de... Obviamente, pero cómo no festejarlo. Para Adrián son muchas las oportunidades, pero festejarlo con Tomás de esta manera, creo que no han tenido muchas oportunidades de hacerlo. Señoras, señores, ganó Tomás Ciossi, segundo finalmente Luciano Fortunato, tercero Adrián Ciossi, cuarto Diego Gutiérrez, quinto fue Grucho, sexto Alonso, séptimo Sibona, octavo Paul Lerena, noveno Risconi. Rusconi, bien digo, décimo, Guillermo Fortunato en lo que ha sido esta carrera, en lo que ha sido esta competencia, cuando ya comienzan a llevar a los pilotos, a Tomás, a Adrián Ciossi, como así también a Luciano Fortunato, a la zona del podio, allí en la zona del palco oficial, para comenzar con los festejos en lo que es esta carrera, en lo que es esta competencia, aquí en el Autódromo Porteño. Estamos esperando nada más y nada menos el llamado Franco, ahí tenemos la imagen de la recta principal del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando quedan nada más y nada menos que dos finales, quedan 24 giros por delante para terminar con esta maratónica transmisión, con esta fiesta del automovilismo zonal que estamos viviendo aquí en el Autódromo Capitalino, a través de la red de parlantes del Autódromo, a través de la 104.7 en la frecuencia modulada, como así también en cada uno de los lugares. Estamos a través del equipo de Velosport, como así también en lo que es nada más y nada menos que nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Vamos a tratar de darle lectura a alguno. Karina Ricci, bueno, muchísimas gracias. Algunos que pone por ahí cómo viene el resultado parcial hasta este momento en los partidos. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Los felicito por la transmisión y por el apoyo que le dan a los zonales. Gratamente increíble lo que ha crecido el Procar 4000. Gracias a Pablo Cósmico. Corrió Matías Grucho. Bien, gracias Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vos que nos estás dando la información. Señoras, señores, estamos en Buenos Aires. Se viene el momento del festejo en el podio. Ya se viene la final del Procar 4000 Clase A. Aquí en el Autódromo Porteño, para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia, con Fabián Batilana, nada más y nada menos, largando desde la mejor ubicación de partida, el piloto de Castelar con el Chevrolet, va a estar largando adelante, podio, con Luis Maggini allí a su lado. Me voy al podio, te escucho, Franco. Sí, porque ya llegaron aquí, a la zona privilegiada, en un podio bien Ciossi. Y nada más ni nada menos tengo a Adrián por este histórico tercer puesto para vos, para toda la familia, creo que van a quedar en el recuerdo. Felicitaciones. Miguel Guerreiro, se te ocurrió venir acá a hacer el podio, te quiero matar. Los peores 200 metros de mi vida. Guerreiro, me mataste con esta idea. Pero bueno, una idea linda, loca que tuvo el negro Miguel. Así que lo felicito a él por esto de las pantallas gigantes, por esto de hacer este podio distinto. Pero nada, no nada más lindo que compartir un podio con tu hijo. Lo soñé y lo cumplí, así que... Venía clasificando, queriendo pasar autos para salir como 14, 15, qué sé yo, el auto no iba muy bien. Pero traté de avanzar para hacer un podio con mi hijo, que no hay nada más lindo, así que mi podio va para mi viejo, para Nati, que no vino, y para mi hijo, que
Ya está, sueño cumplido, no quiero más nada. Gracias, Adrián, a disfrutar lo que es lo que tenés que hacer. Dale, muchas gracias. Adrián Ciosi, el tercero de esta final. Continuamos Luciano Fortunato, que sigue haciendo lo suyo. Fin de semana especial que seguís sumando. Felicitaciones, Lucho, por otro gran resultado. Bueno, muchas gracias. Se me complicó. En la vuelta previa se rompió la barra del auto y no anduvo más. Empezó a patinar. Así que traté de llevarlo, de mantenerlo en la pista, no caerme, pues se había puesto difícil. Y nada, hay que felicitarlo a Tommy, que hizo un carrerón. A Hugo Espinosa, que por una lástima se quedó. Y a Adrián, que hizo podio. Gracias, Luciano. No, gracias a ustedes. Luciano Fortunato, el segundo, y cerramos con Tomás Ciosi, ganador. Tommy, otra victoria. Felicitaciones, temporada de sueño. ¿Y qué fecha este podio contra el viejo? Sí, la verdad que sí. Bueno, súper contento, estoy muy emocionado por compartir esto con mi viejo. Estoy más que emocionado, la verdad que es súper lindo. El auto un cañón, nos pusimos primero, creo que en la primera vuelta. Nada, el auto misil. Déjame agradecer a Gastón Herrera por el terrible auto que me entregó, a Bratton, a Blue Line, a Andrade Guzmán, bueno, todos los chicos que me dan una mano, y en especial a mi viejo, que si no fuera por él no podría estar acá. Y bueno, nada, a toda la gente que me banca y me está mirando, a mis abuelos, a mi vieja, a mi hermano, un saludo grande para él. Gracias, Tommy. No, un saludo para toda la audiencia. Tomás Ciosi, el ganador de la final de Procar 2000. Ya en la parte final del campeonato, ahí tenemos el podio, fíjate. Y cobró Miguelito también. Sí, ¿eh? Ahí está Ciosi. Para todos. Ahí está Adrián. Ahí está Luciano Fortunato y ahí está Tomás Ciosi. Primero, segundo y tercero, respectivamente, en lo que ha sido esta carrera, en lo que ha sido esta competencia, con la pantalla gigante allí detrás y todo el festejo de los Ciosi y de Luciano Fortunato, que como dije recién, le falta nada más que, y nada menos que el tilde como para poner el número uno en los laterales la próxima temporada.